pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. No escuches al enemigo. Y la mujer respondió a la serpiente. Génesis capítulo 3, verso 2. Sí, Dios a través de su palabra nos llama la atención sobre ciertas cosas a las que atender. Lo que decimos, cómo, por qué, a quién, de qué manera, es algo en lo que Él hace un gran hincapié. En el libro de los Proverbios leemos de las advertencias de Dios sobre el peligro en unos casos y la inutilidad en otros de entablar conversación con rameras y necios. Recuerdo que en una ocasión, de esto hará unos 40 años, paseábamos la que hoy es mi esposa, un amigo médico del Hospital Central de Santander y yo, por una feria instalada junto a una playa de nuestra ciudad. En un momento de nuestro paseo, nuestro caminar nos llevó hasta la mesa de un trilero. Yo sabía positivamente que aquello se trataba de una estafa, y así intenté hacérselo entender a mi amigo. Pero sus palabras siempre eran: mira ese, cómo se lleva el dinero. Yo, de mil maneras, intenté hacerle ver que aquel que se llevaba el dinero también estaba en el negocio y que no era otra cosa que el gancho para motivarlo a él y a otros muchos incautos como él a caer en el engaño. Pues no hubo manera. Colocó sus 5.000 pesetas, unos 30 euros de hoy día, sobre la mesa y de pronto la carta que había visto en el centro de las tres misteriosamente había pasado a la derecha. Pero no contento con aquella, repitió la jugada tres veces hasta que se quedó sin dinero. Y todo por no hacer caso cuando le dijimos: no te pares en esa mesa ni con esa gente, ni les hagas caso, te engañarán. Y lo engañaron. Esta historia ilustra bastante bien las peligrosas consecuencias de cierto tipo de relaciones y los propósitos de aquel con quien entablamos dicha relación. Sin embargo, nuestra autosuficiencia en gran número de ocasiones nos lleva a desoír los avisos y advertencias que podemos encontrar antes de llevar a cabo nuestros estúpidos planes. En este caso, mi amigo hizo caso omiso a los consejos que recibió, lo que le costó todo el dinero que llevaba en aquel momento. Y claro está, no solamente fue timado, fue burlado y empobrecido. Sí, además, también fue humillado. Y todo porque sus oídos se llenaron de autosuficiencia y necedad. Yo desconozco todo lo que pudo pasar por la mente de Eva cuando entabló conversación con la serpiente y cuáles pudieron ser todos los pequeños detalles que la empujaron a hablar con la serpiente, principalmente porque los animales no hablan, lo cual ya tuvo que haber sido suficiente como para alejarla de la situación. Pero no fue suficiente. Y en segundo lugar, por la propia conversación con que Dios os ha dicho. No solamente el tono de la conversación hubiera tenido que bastar para apartarse corriendo de aquel lugar, pero tampoco lo fue. La falta de temor de Dios y la autosuficiencia siempre van de la mano. Un hombre autosuficiente es un hombre sin temor de Dios, pues es alguien que no va a escuchar las advertencias de nadie a la hora de dejar de lado sus intenciones, sean las que sean. Tarde o temprano las llevará a cabo. ¿Hay peligro en entablar diálogo con el enemigo? Sí.
El enemigo, y esto no lo dudes nunca, es alguien con quien no se debe dialogar. Es alguien a quien se debe vencer y destruir. Y si bien esto es algo que ya Cristo lo llevó a cabo con la obra de la cruz, aún y hasta que se cumplan los tiempos, podrá engañarte y arrastrarte a la perdición si le das la oportunidad. Por lo tanto, debemos de protegernos de sus ardides y acechanzas, no dándole nunca lugar. Pero sobre todo, nunca, y digo nunca, en lo más mínimo es alguien con quien entablar diálogo. Ni tan siquiera escuchar, pues todo lo que sale de su boca es mentira, engaño y destrucción. De los diálogos que vemos en la Biblia que se han entablado con el enemigo de toda verdad, el mayor ejemplo de victoria lo encontramos, cómo no, en la tentación de Jesús. Es la mayor prueba de cómo salir victorioso de una situación en la que el enemigo venga a nosotros con el deseo de arrastrarnos con sus artimañas de mentira. Ahora bien, la manera en la que debiéramos de plantear la situación es, sin duda alguna, la de ponerlo todo a los pies de la cruz y que sea Cristo quien pelee esa batalla por nosotros, pues debemos de comprender que en nosotros no siempre hay un con qué para todas las cosas. Por lo tanto, amigo mío, si te encuentras un día ante la serpiente, no te dejes llevar por tu autosuficiencia ni entables diálogo con el mal. Busca ayuda en aquel que pudo vencerla y descansa en su poder. Recuerda que en el engaño del Edén, la soledad de Eva y prestar sus oídos a falsas promesas arrastraron a la humanidad a una vida de pecado y muerte. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Carta a los Romanos, capítulo 12, verso 21. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.